¡Ay, qué bonito! Fíjate que ya se nos hacía tarde, pero no se nos hizo tarde. Yo por eso soy muy feliz y estoy muy contento porque tengo aquí a alguien que, aparte que me cae perfecto, que la paso muy bien y que estoy corroborando que ya estemos conectados y ya estemos transmitiendo y que ya pueda yo compartir el link en varias páginas. Pues es un placer como cada jueves tener aquí a un experto, alguien que ame y que sea un apasionado de lo que le encanta. Y gracias a los que se juntan, hay veces que tenemos muchísimo público en el internet en vivo, hay veces que cuando lo ven es cuando ya lo mandamos a YouTube o cuando lo mandamos a un cachito a Instagram o compartimos links, así que si te late, comparte el link también tú en tu página, nos encantará. Y bueno, estoy muy contento porque después de haber corrido por todas partes, ya que estamos regresando a una normalidad diferente, pero bueno, estamos regresando y andamos en la chamba total. Carlita Gómez, mi terapeuta Consen, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Qué guapo te ves con tu nuevo look. Pero yo te voy a decir algo. Me faltan tus chinos. Sí, hombre, Me faltan chinos. No, no ubico a Robert sin tanto chino. Bueno, aquí los dos llegamos a sorprender a todos, Carlita, porque por lo que estoy viendo, tú también estás sorprendente con cambios. Te veo un poco más. Más fit. Cuéntame, te has dedicado a hacer, en lo que empezamos el tema del día de hoy para todos ustedes, que es este rollo, todo lo que el rollo emocional, cómo nos puede afectar en las enfermedades del cuerpo. Así que quédense con nosotros porque tengo una experta, que aparte tengo muchos amigos y amigas que la siguen, tengo un chorro de amigas que nada más me hablan, pero ya no para hablar conmigo, sino para preguntarme el teléfono, para decirme del nuevo curso y qué hora va a hacer Carla, y me encanta, así que me... Muchas gracias. Tengo una muy buena amiga, mi hermana del alma, Sonia Gómez, que te sigue desde Atlanta y que... Y que está pasando. Oye, ya vi. Y el curso, no sé qué, está bien. Ya, Carlita, ya. Carla, ¿cómo estás? Cuéntame ahora sí todos los cambios. Bien, muchas gracias. Pues aquí, adaptándonos a esta nueva normalidad, te voy a decir que yo estoy muy contenta porque en todos estos meses, que yo ya voy para 5 encerrada, digámosle más bien resguardados, nos estamos cuidando. La verdad es que soy muy bendecida porque yo sigo trabajando en línea, todo mi trabajo diario es en línea, no me despego del celular, no me despego de la computadora, o sea, literal, ya estoy pensando en mi consultorio poner una cocina integral aquí nada más para hacer esto, bla. Y la verdad es que bien, muy contenta, muy feliz, como siempre, estar contigo y de compartir con todos ustedes estos temas tan interesantes que han venido a revolucionar muchos aspectos del pensamiento, de la psicología. Como ustedes saben, yo soy psicóloga clínica, pero yo me enfoco más en el humanismo. A la vez tengo esta parte de metafísica, de percepción, de trabajar con terapias alternativas. Entonces ahí viene mi hija y estoy como el comercial Okay. estoy como el comercial ¿cómo se llama? Como el de CNN, no sé si lo vieron o no me acuerdo qué era. Ajá, sí, entonces mi hija acaba de entrar, pero bueno, muy contenta de estar aquí, muy contenta de estar aquí y muy feliz de poder compartir este tema. Este tema que vamos a tratar el día de hoy es muy importante. ¿Me das un segundo? Estoy en un video. Por favor. Es muy importante porque nos reconocemos como seres materiales, pero sobre todo como seres individuales. Este tema es tan bonito porque vamos a empezar a entender, a asimilar cómo es que mis emociones afectan tanto en mi cuerpo. No sé si alguna vez han escuchado la palabra que es somatizar. ¿Tú la has escuchado, Robert? Somatizar, Sí, es que ¿no? ya somatizaste esto. Estás somatizando lo que está pasando. Y es una palabra muy interesante, Carlita. Explícanos. Yo conozco más o menos el tema. Me gusta mucho, de hecho, el tema de hoy. Me encantó cuando lo propusiste y cuando los demás estaban hablando precisamente de esto. Entonces, una mezcla de lo que el público pidió, de las veces que has estado y bueno, que lo hayas decidido, me encantó. Venga, venga, explícalo. Yo feliz. Dicho, ¿no? Muchas personas lo han dicho. El cuerpo habla lo que la mente calla. Esto es una super frase. El cuerpo habla lo que la mente calla. ¿Por qué? Porque tú puedes tener 1000 pensamientos obstructivos, menos buenos. Recuerden que en metafísica no decimos malo, menos bueno. Ajá.
jamás afirmamos la parte de mal. Hoy les voy a hablar un poquito como psicóloga, pero les voy a hablar mucho más como terapeuta alternativa. Este tema que vamos a manejar, yo lo trabajo muchísimo en biodescodificación de enfermedades, yo le llamo conflicto, y en medicina Hammer, que es en lo que me especializo. Es una medicina germánica padrísima. Pero les voy a contar que siempre decimos, el cuerpo habla lo que la mente calla. ¿Qué quiere decir? Que tus pensamientos los estás llevando a un nivel muy importante en donde no estás resolviendo el conflicto mental. El conflicto, después de la mente se va la emoción y después se nos va al cuerpo. ¿En forma de qué? De migraña, de dolor de cabeza. Una cosa es la migraña y otra cosa es el dolor de cabeza. De gripe, de problemas en los riñones, neumonías, pulmonías, bronquitis, asmas. Les puedo decir que yo trabajo aproximadamente con más de 50 enfermedades, 50 conflictos. Yo no le llamo enfermedad para no darle validez a la palabra, yo le llamo conflicto. Entonces, tengo en consulta desde la persona que tiene muchas gripes consecutivas hasta la persona que ya tiene un cáncer en un estado muy fuerte, terminal, con una metástasis muy importante. Y siempre he visto en terapia y he llegado a la conclusión, tampoco descubrí el hilo negro, pero después de tanto estudio y después de tantas personas que veo día con día, que todo viene de aquí, todo viene de la cabeza y de lo que estamos sintiendo, cómo nos emocionamos. Fíjate la palabra que estoy diciendo, cómo nos emocionamos, refiriéndome a emociones, porque tú ahorita, por ejemplo, que te ves tan guapo con ese look, te puede decir tres de tus amigas, ¿no? Oye, te ves súper guapo. Entonces, ¿qué pasa? Tu emoción, tu emoción comienza a elevar tu frecuencia vibratoria. Empiezas a ser un imán maravilloso de cosas positivas, de pensamientos positivos. Entonces, no vas a tener ni siquiera tiempo en pensar en que te duela la cabeza. Sí. O sea, vas a estar enfocado en el wow, qué bien me veo. Entonces, no le vas a dar tiempo a sentirte menos bien. Justo lo que estás diciendo, y quiero hacer un paréntesis porque me encanta. Yo cuando hago mis conferencias y mis talleres y todo, siempre hablo mucho de las emociones, de la resiliencia, de la resignificación, de estar aprendiendo cosas nuevas, pero me gusta mucho que esto que estás diciendo, si lo unes a la neurociencia, los neurocientíficos también dicen que es muy importante para ser exitoso que tengamos motivadores, o sea, motivaciones, y tiene que ver directamente con las emociones. Si yo te digo es que eres muy buena, Carlita, cada que vienes aquí, hacemos un live, a la gente le gusta mucho, después de que hacen contigo estos talleres, estos cursos, o que están contigo, van a terapia contigo, salen muy contentos, entonces eso es positivo, la gente sale positiva, sale contenta, y es más probable que a lo que se enfrente en la vida le va a ir mucho mejor y va a tener una mejor actitud y menos probabilidades de enfermarse. ¿Estoy o no? A ver, dime si ando por el asunto. Sí, sobre todo te voy a decir, hay una cosa muy importante en todo lo que yo manejo, actitud. Yo siempre, yo te lo he dicho y lo he dicho aquí con estas personas que nos ven con este auditorio tan padre que nos ve desde tu plataforma, todo lo que nos pasa en nuestra vida es cuestión de actitud. Sí. Todo lo que nos pasa es cuestión de hacia dónde lo quieras llevar, hacia lo menos bueno, hacia lo bueno, tus pensamientos. Si quieres pensar, me siento a la fregada, seguramente así va a ser. Pero si piensas, qué bien me siento, qué bien voy, empiezas a elevar tu frecuencia, empiezas a elevar tus pensamientos, empiezas a elevar tus palabras, ¿y qué pasa? Todo empieza a mejorar. Yo siempre, siempre, y va a sonar como a risa, siempre que llega alguien conmigo a consulta, ya sea de psicología, o ya sea de medicina alternativa, o ya sea de metafísica, siempre les pregunto, ¿estás por tu propia voluntad aquí? Me encanta. Porque luego me dicen, es que mi marido me mandó, es que mi mujer me dijo que si no venía contigo, mejor me llegara a la casa, ¿no? Sí. Entonces, ahí tú ya vas de una forma forzada, ¿no? Sí. Hay muchas personas que me dicen, ¿sabes qué, Car? Que quiero que le des cita a mi papá. ¿Me la puedes dar? No, señor. Tu papá me tiene que hablar, tiene que tener la conciencia y el compromiso de querer hacerlo por él, no porque tú quieras. Entonces, en el momento que tú ya buscas una terapia, en el momento que tú ya buscas esa ayuda, esa guía, ¿qué pasa?
ya estás metiendo tu voluntad, entonces tu intención ya es positiva. Tu detonante, como lo mencionaste, ya es positivo. Entonces tú mismo ya estás buscando ese trigger para poder salir adelante. Entonces ya estás mucho más receptivo a mejorar tus emociones. Sí. También han llegado a consulta conmigo personas que me dicen, estás súper joven, ¿sí sabes? ¿Cómo? Yo empecé muy chavita, pues yo crecí en este mundo de la medicina, ¿no? Sí, claro, claro. O sea, yo lo traigo desde la cuna, vamos. Los papás, todo, claro, claro, claro. Sí, o sea, nosotros somos una familia que nos dedicamos a esto. Estás muy chavo, o el típico que siempre está cruzado de brazos, ¿no? Entonces, como tú, ajá, pero bueno, tú necesitas terapia. Yo estoy cómodo, no tengo nada atrás. No tengo nada atrás, entonces así como que me pongo derechito y no salgo en el live así. Pero venga. El cruzar los brazos es cerrarnos a comunicación y energía. Entonces yo siempre les digo, a ver, ¿ya llegaste aquí? Porque yo creo que las personas han de pensar que yo voy a sacar una bola de cristal, ¿no? Ah, sí. O algo así extraño, porque pues muchas personas me ubican como terapeuta metafísica, ¿no? Que me encanta. Ajá. Pero siempre les digo, a ver, ¿vienes por tu propia voluntad? Sí. ¿Estás dispuesto a hacer tus cambios? Porque, ¿qué crees? Una cosa es ir a terapia, pero otra cosa es en verdad estar dispuesto a recibir la terapia y hacer los cambios que requiere este compromiso. Como yo se los digo, desde este día, tú y yo somos un equipo. Tú y yo somos un equipo, tú me vas a ayudar a ayudarte. Sí. A que te entiendas. Entonces, en ese momento, desde que están sentados enfrente de mí, yo empiezo a trabajar las emociones. Yo te puedo decir que sí aplico psicología, pero mi hit en la vida es la sanación emocional. Porque por mucho que quieras tener pensamientos positivos, si tu emoción es menos buena y te sientes mal con ella, tus pensamientos no van a cambiar tan fácil. Uh-huh. Es mucho más complejo cambiar la emoción que el pensamiento. Sí, uh-huh. Sí, sí. Es mucho más complejo enseñarle a alguien a amarse, a tener autoestima o a pensar correctamente. La mayoría de las personas pensamos innatamente, pero sentimos por un sistema aprendido. Totalmente. Simplemente, ¿qué pasa cuando estamos cayendo en un rechazo? Cuando estamos cayendo en una incertidumbre. Te empiezas a sentir mal, te duele la cabeza, estás de malas, bla, bla, bla. Y curiosamente, per se, jaqueca. Per se, gripe. Per se, riñón. Entonces, estás en un movimiento y en un sistema que no te encuentras. Y es ahí donde entro yo. Fíjate que justo lo que estás hablando me encanta, porque la gente a veces no asociamos eso. Muchas veces lo hemos escuchado, por ahí vemos algo en las noticias o nos metemos a algunas aplicaciones, a las redes sociales, o nos metemos a YouTube y de repente buscamos emociones y enfermedades, buscamos las emociones. Entonces, ¿qué quiere decir? Sí, claro. Todo el mundo piensa que por entrar a un video, checar una plática o una conferencia, ya eres un experto en emociones, ¿no? A ver, las emociones tienen que ver con todo, ¿no? O sea, si hablas de resiliencia, hablas de emociones. Si hablas de programación neurolingüística, casi casi hablas de emociones. Si hablas de inteligencia emocional, pues bueno, estamos hablando de todas las emociones. Entonces, si hablamos con un terapeuta, creemos que es médico brujo, que nos va a sacar una bola de cristal, justo lo que estás diciendo, entonces llegan y te va a resolver la vida. Y yo creo que parte de lo que vas a hablar el día de hoy, y avísame si me equivoco, es hacernos responsables del compromiso que tenemos con nosotros en cuanto a cómo gestionar nuestras emociones. Porque yo estoy totalmente de acuerdo contigo que tú eres el encargado de aprender a conocerlas. Es algo que no se controla. Las emociones no se controlan ni se van a controlar nunca. Pero cuando surgen, las conoces, las reconoces y las sabes canalizar. ¿Estamos de acuerdo? Pero bueno, aviéntatelo porque me encanta esta parte. Y me encanta, ¿qué parte me encanta más? Cuando me encantaría ser testigo de que te digan, fíjate, quiero meter a mamá, que me hable ella. No, pero yo le voy a pagar, le quiero invitar por eso, pero dile que me hable, pues se la pagas, le das el dinero, no importa, o me depositas, pero que ella hable. Esta parte, yo creo que es la primera, es hacerme responsable y yo tenerla, me puede convencer el mundo entero, pero yo tengo que tener ganas de ir a una terapia, ¿no? Exacto. Y te voy a decir algo, el ir a una terapia está muy estigmatizado con la parte de, no estoy loco. Sí, qué horror. ¿No? Sanismo, o sea, todos, todo mundo debería tener una terapia, todos deberíamos tomar terapia. Todos, yo tomo terapia,
Yo tomo terapia. Oye, pues no te está funcionando, Carla. No, a ver, No me está funcionando. pero tú con quién, o sea, por ejemplo, cuando tú buscas un terapeuta, te voy a, ahora te amuelas. ¿Qué terapeuta buscas? O sea, si yo te pregunto, Carlita, ¿con qué tipo de terapeuta? ¿Cuál es la especialidad del terapeuta? ¿Se puede saber? Con la terapia que yo estoy, Sí. humanismo, Ah, ok. que es lo mismo que yo desarrollo. Yo estoy ¿Sí? con un clínico Ok. humanista. En Maravilloso. algún momento estuve con un conductivo-conductual, pero yo soy más humanismo por toda mi parte y todo mi background energético. Sí, Ajá, por lo que con tú toda esta. haces, en lo que tú te dedicas, el grupo, un saludo a todas las hadas, a todas esas A todas mis hadas. haditas Sí, a todas las hadas. entrelazadas, un saludo. Entonces, yo busco mucho el entenderme, el conocer por qué siento esto. Y yo siempre lo he dicho, a mí me encanta la terapia. Yo voy a terapia desde muy chiquita. A mí me fascina la parte terapéutica porque es el único lugar en donde no te sientes juzgado, en donde no te sientes criticado, Claro. en donde yo siempre le digo a mis pacientes, me dicen, ay, Carl, te voy a decir algo, pero puedes pensar que es tonto. No, 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 no. Para mí, todo lo que tú me compartes en terapia, nada es Nada, tonto. nada. Nada tiene menos valor, nada se me va a hacer absurdo, no me espanta ningún tema. Yo soy un conducto y un canal para que tú empieces también a espejearte. Y te voy a decir algo, para mí es algo maravilloso porque tú vienes a terapia conmigo, aprendes de mí, pero yo también aprendo de ti. Mucho. Esto es ida y vuelta, Sí. ¿no? Y tienes que buscar, yo siempre he dicho algo muy importante, no con cualquier terapeuta haces clic. No. Tienes que llegar con ese terapeuta con el que tú hagas match y digas, de aquí soy. Ayer justamente hablaba con una paciente de primera vez y Okay. me dice, yo fui 3 años a diferentes terapeutas y con ninguno me sentí como me he sentido en tu ciclo de velas, con nadie. Me dijo, en tan poquito tiempo he aprendido contigo esto, ¿no? ¿Y esto qué quiere decir? Que hacemos energía, que hacemos, que compaginamos, porque no nada más les enseño en el ciclo de velas a intencionar, les enseño metafísica, les enseño psicología, les enseño muchísima sanación emocional. Los ciclos de velas te puedo decir que son, para quien no conozca, los ciclos de velas son un curso que hago una vez al mes en línea y en los ciclos de velas les enseño cómo pedir intenciones y sobre todo sanación emocional, que es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Pero vamos a entrar en materia, ¿te parece bien? Venga, venga. ¿Cómo empezaríamos para la gente? Vas a tener como muchas responsabilidades el día de hoy. Para los que en su vida han escuchado qué son las emociones, porque hay gente que no ha escuchado cuáles son las emociones, solamente piensa que es felicidad, alegría, tristeza, ya sabes, miedo, como que son las básicas, ¿no? Las principales. Pero para la gente que dice, ¿qué tiene que ver las emociones con que me riñón, hígado, vesícula? Ay, si supieran. O sea, ¿qué tiene que ver con esta parte más metafísica? Porque una cosa es todo lo que tiene que ver con el cuerpo, pero también con la parte metafísica, que puedes tú investigarlo también. Emociones con tus órganos del cuerpo, pero también emociones con toda esta parte de la metafísica. Entonces, por favor, desmenúzanos todo el asunto. ¿Cómo empezarías? Emociones pueden ser enojo, ira, rabia, tristeza, miedo, angustia, ansiedad. Ajá. Tú puedes vivir un sistema emocional conflictuado con el simple y sencillo hecho de voy al trabajo y ya voy tarde y ya me empecé a hiperventilar y ya me empecé porque ya me estoy sintiendo culpable porque me desperté tarde y mi jefe ya me va a decir que por qué llegué tarde y seguramente ahí ya viene también el pensamiento, me va a correr y me voy a sentir muy mal. Una cosa es lo que pienso y otra cosa es lo que siento. Sí. La parte de pensamiento es la mente y la parte de la emoción es el sentimiento. Okay. Son totalmente diferentes. Una cosa es mi pensamiento, porque yo puedo pensar ahorita, qué guapa me veo. Yo lo puedo pensar. Claro. Pero igual y me puedo sentir, ay, traeré bien la camisa. Se me, ajá, sí me veré bien. ¿Sí me entiendes? O sea, es muy diferente. Sin embargo, se conectan. Vamos a definir que en toda la parte metafísica nosotros tenemos 6 cuerpos. El mental, el emocional, el físico,
el energético, el espiritual y el que es el conjunto de todo, que le podemos llamar ecológico o total. Okay. Nosotros nos manejamos siempre en tres. Esos tres, de esos tres dependen los siguientes tres: el pensamiento, la emoción y la parte física. El mental es el pensamiento, el emocional son los sentimientos y el físico es nuestro cuerpo que enferma a raíz de los primeros dos. Okay. ¿Okay? Sí, vamos. Entonces, tú puedes pensar el día de hoy. Dime un pensamiento que hayas tenido el día de hoy. No sé, felicidad. Pero uno el pero pensamiento, no, un pensamiento. Un pensamiento, una emoción. Entonces, perdóname. Sí. Yo sí, no estuve muy preparado hoy. Un pensamiento que tuve hoy, tengo que terminar una nueva conferencia que estoy armando. Ok, ¿qué sentiste al pensar en esa conferencia? Preocupación de que salga todo perfecto, de que sean los adecuados, que el temario salga bien, que a la gente le guste, ¿no? Ya sabes todo eso. Ok, ¿cuál fue tu pensamiento ahí? El primer pensamiento fue... Compromiso. Ajá, ok. Tengo este compromiso. Tu emoción fue preocupación. Claro. Ajá. Entonces, pudo haberte o dolido la cabeza, pudo haberte dolido tantito el estómago. ¿Por qué? Porque tal vez llegaste a tensionarte de más. La emoción mal fundamentada y mal equilibrada se vuelve un conflicto de estrés. Sí. Siempre. Sí. Una emoción mal fundamentada, mal expresada, se convierte en un conflicto. Sí. Generalmente lo llevamos al nivel de estrés, pero tenemos conflictos en los riñones, que es el miedo, conflicto en los pulmones, que es la tristeza, conflicto en el páncreas, que es la falta de amor propio, conflicto en el corazón, que es el territorio, quién soy, de dónde vengo, qué tengo, qué es mío, a dónde pertenezco, qué no, conflicto en el hígado, que es el enojo. Yo siempre que empiezo a hacer mi diagnóstico clínico, empiezo a ver a las personas. Total, haz de cuenta que yo soy un escáner. Ajá. Puedo escanear totalmente a la persona, empiezo a ver el color de la esclera de los ojos, esta parte blanca. Ya cuando veo esta parte muy blanca, les digo, por favor, enséñame tu lengua. Esto también es medicina alternativa, ¿no? Es medicina china. Iridología, la parte de acupuntura. Yo manejo auriculoterapia, ajá, y medicina china. Entonces, ¿cuál es la auriculoterapia? Para en la oreja. De mi cuaro. Ahí te va. Esto es súper interesante. Fíjense, todos, agarren su oreja. Agarren su oreja. Ok. Ajá. Voy a buscar. Ok. Si tú ves tu oreja así, lo ves al revés, es un feto. Sí. Ajá. Aquí está la cabeza. Aquí está la columna. Ajá. Acá están los pies. Ajá. Acá está el estómago. Ajá. Y todos los órganos internos, o sea, velo así y es un feto totalmente. Ok. Entonces, en medicina china, la auriculoterapia la manejamos todo tu sistema a través de tu oído. Sí. Si tú tienes ansiedad, yo me voy al punto, en esta parte, que es el del cerebro, y aquí es ansiedad, acá dentro el del estómago, entonces por ahí también les puedo ayudar. Ah, pero esa es otra historia. Gracias. Totalmente. Nada más era para los que teníamos la duda. Sí, pero les voy a explicar por qué esa es otra historia, porque tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar y hay que saber también en dónde tienes aretes. Ok, venga, yo no tengo ninguno, pero bueno. Ok, todas las mujeres tenemos aretes muy cerca del punto ojo. Ok. Ajá. Las que de chavitas en nuestra rebeldía nos hicimos arete aquí arriba, tenemos en punto de ansiedad. Ajá. En la parte de aquí, ansiedad, pero sobre todo muy pegada, ansiedad de enojo, muy pegada al hígado. Entonces imagínate los que se hacen aretes aquí. En el ombligo, que yo también tengo, la verdad es que yo de chavita era muy... Sí, ajá. Entonces, todos esos puntos
tocan terminales nerviosas, terminaciones nerviosas. Okay. Todo nuestro cuerpo es una terminación nerviosa. Ajá. Hay puntos por todas partes. Entonces, cada vez que tú te haces aretes, te pones aretes, te los vas mutilando. Sí. Entonces, si tú te das cuenta, las personas que tienen muchísimos aretes, muchísimas perforaciones, son muy ansiosos. Debe ser, te voy a poner más atención, pero me late, me hace lógico el asunto. Ajá, entonces todo tiene que ver con tus emociones. Bueno, esa es la parte de auriculoterapia. En la parte emocional estábamos, nos regresamos un poquito, en ya pensé de una forma, ya sentí de otra forma. Entonces, okay, empiezo a conflictuar mi organismo. Como ya lo dije, nosotros tenemos 5 órganos importantes. Corazón, páncreas, pulmón, riñón e hígado. Son nuestras 5 maquinitas en el cuerpo y cada uno de ellos tiene una emoción. Si tú eres una persona que vive con mucho miedo, el primer órgano que vas a impactar es el riñón. Si tú eres una persona muy triste, lo primero que vas a impactar son tus pulmones. Si tú eres una persona que no se encuentra, que le importa mucho lo material, que tiene muchos compromisos económicos por cubrir, vas a impactar tu corazón. Si eres una persona que no se ama, que está buscando el amor en los demás, que no tiene ese amor propio, vas a impactar tu páncreas. Ajá. Okay. Y así nos vamos uno por uno. Y cada uno de ellos genera corazón, infarto. ¿Cuándo has escuchado de un cáncer de corazón? Sí, no. Nunca lo vamos a escuchar. No. Y mira que he entrevistado muchos expertos, oncólogos, y no ninguno. Ajá. El corazón es el único órgano que no se drena, solamente se nutre. Ajá. Okay. Entonces, la única forma de impactar el corazón con un conflicto es por medio de un infarto. Un infarto es cuando ya dice tu emoción, ya no puedo más, no encuentro salida, ¡pum! Pero cuando te infartas todavía tienes como ese gramito de lucidez y dices, bueno, sí voy a poder, sobrevives. Claro. Pero si de plano ya estos compromisos económicos por saldar están muy fuertes, ya vienes con un sistema muy fuerte y ya de plano no encontraste salida y ya no quieres más, te infartas fulminantemente. Sí, ¿ajá? Sí, sí, me suena. No hay para dónde. Vámonos ahora con la parte del páncreas. ¿Qué es el páncreas? La emoción es amor propio, el conflicto es diabetes. Ese azúcar que no tienes en amor, en dulce para ti, tú lo transformas en glucosa elevada. ¿Cómo describirías el amor propio? Para que yo que mucha gente tiene un conflicto constante con el amor propio, como que se confunden. ¿Cuál es el amor propio, Carlita? Autoestima, okay. Autoseguridad, okay. Autocontrol, ajá, y autoentendimiento. Okay. Porque yo me puedo amar y puedo irme a hacer muchas cosas físicas, ¿sí? ¿No? Pero también dicen y decimos que tanto son los adornos que tanto son los demonios, ¿sí? ¿No? Sí, sí, sí. Entonces, una cosa es amarte, pero una cosa es creértelo. Claro, si una cosa es decir no, y otra cosa, pero créetelo, ¿no? O sea, no me quieras convencer a mí, no me convenzas a mí, convéncete tú de que te amas, ¿no? Convéncete tú de lo que quieras. Es que el amor propio muchas veces lo mezclan con orgullo, ¿no? La gente piensa que el amor propio es, no, porque entonces, y viene ahí la soberbia y otras cosas que no tienen nada que ver con esta parte que estás hablando. El amor propio también habla mucho de límites. ¿Pero para quién? ¿Tú te pones límites o le pones límites? Tú te pones límites a ti de lo que quieres aguantar de los demás, de lo que estás dispuesto a soportar. Okay. Y cuando tú ya sabes esos límites, esos parámetros de vida que tienes, ya sabes hasta qué momento decirle a los demás, hasta aquí. Esto yo le llamo límite de amor. Sí. El aprender a decir no, también es una forma de amor muy importante, de amarte a ti.
Se da una energía y una cosa increíble, positivismo, a aprender a decir, dije no. Porque hay personas, ¿por qué pasa esto? Que hay personas que bueno, lo voy a decir como lo decimos los mortales, que no creo que esté bien dicho. ¿Por qué hay personas que te causan tanto conflicto? ¿Por qué hay personas que te causan tanto conflicto? Porque lo que me choca me checa. Ok. Siempre, eso es lo que yo he estado platicando. Y yo creo que no siempre lo que me choca me checa y no siempre es un espejo. Y luego la gente cree que es 100% un espejo. ¿Qué opinas al respecto? Sí puedes ser un espejo de lo que eres o de lo que no quieres ser. Ok. Ajá. Ajá. Ay, es que esa chava, no, vela, vela, no. Solo porque trae, o sea, y yo porque vivo en un mundo de mujeres y en un grupo tan grande, escuchas de todo, ¿no? Imagínate, 70 mil personas y todo lo que conozco, o sea, es que seguro nada más es por la bolsa. ¿Tú quieres su bolsa? ¿Te gustaría a ti tener su bolsa? Claro, Es que piensa. no manches, trae un novio que le compra lo que quiere, pero le es infiel. ¿Tú quisieras tener ese coche? Es que me cae súper gorda mi hermana, porque como mi mamá no le dice nada, porque está dormida todo el día y mi mamá no. ¿Quieres estar dormida tú como tu hermana? Claro, vete a dormir. Claro. ¿No? Sí. Deja el conflicto, soluciona, ¿no? Sí. El otro día me decía una paciente, tuve una sesión muy fuerte con ella y me dice, es que me bajoneé. Le dije, porque lo estás decidiendo así, porque tienes herramientas en la vida para agarrarte de ellas y decir, esto tengo que cambiar, tengo que empezarme a amar a mí. ¿Cómo vas a amar a alguien? ¿Cómo no te vas a conflictuar con alguien? A mí me da muchísimo, muchísimo entendimiento esta parte de las parejas, ¿no? De la relación de pareja que es tan compleja. Uf. ¿Qué me cuentas de eso? A ver, No, cuéntame. no, yo estoy muy tranquilo, pero yo creo que en esta pandemia siempre he escuchado a mis amigos, siempre he escuchado a muchas personas de hablar de pareja, ¿no? De temas pareja. Ella, él, no, no tengo problema, tengo todo mucho. Pero creo que en esta cuarentena 120 era, hablando de todos estos meses que hemos estado cambiando que cambió nuestra vida, que cambió la vida en familia, cambió la vida en pareja, cambió muchas cosas, no tienes ya la cantidad de conflictos que salen, que surgen, que siempre han estado, pero que ahora afloran más porque obviamente es mucho más fuerte el verlo. Ahora el reclamo y ahora tengo tiempo de analizar cosas que no había analizado normalmente, ¿no? Pero sí hay una bola de conflictos de todo, que yo creo que entran dentro de lo que en una pareja es sano descubrir. Pero me encantó lo que dijiste. Aquí vienen ya el enseñarles y por eso hay gente como tú, terapeutas, hay gente que se dedica precisamente a ayudar a estas personas a que aprendan a manejar sus límites, a que aprendan a conocer, poner límites y tener límites, ¿no? Claro, y como terapeuta es una gran responsabilidad, Uf. porque yo soy un humano terrenal, o sea, y yo también tengo mis altas, mis bajas personales, pero esa parte se olvida totalmente cuando estás enfrente de una persona, porque es tu vocación. ¿Se te olvida el género o solo atiendes mujeres, por ejemplo, ¿no? No, Yo sé yo lo que haces, atiendo todo. pero lo digo para la gente que está aquí, ¿no? Yo ya te Yo conozco. atiendo hombres, mujeres, desde embarazadas, bebecitos, adultos mayores, apoyo con tanatología también, constelaciones familiares, medicinas alternativas, biodescodificación de enfermedades, biodescodificación transgeneracional, terapia transgeneracional sistémica de todo tu sistema familiar y vendo pepitas los domingos. Ya sé, nada más te falta vender tortas, que tengo ganas de una torta de tamal, no lo sé, pero oye, qué rico. Y tengo el maravilloso grupo de entrelazadas, que ya somos 12 grupos. Entonces, todos los días de mi vida, convivo con muchas personas, tanto en terapia como en el grupo. Y es padrísimo esto que yo hago, porque de verdad hay cambios increíbles. Hay personas, por ejemplo, hace 2 semanas nacieron 2 bebés, productos de terapias, de biodescodificaciones. Una de ellas llevaba distintas pérdidas, Okay. ya tenía muchas pérdidas, no se lograban los embarazos y empezamos a trabajar biodescodificación, empezamos a eliminar los conflictos, empezamos a ver cuáles eran sus conflictos, sus culpas. Y se embarazó y ya nació la bebé hace 2 semanas, 3 semanas ya.
Oye, es que es muy interesante, pero mira, siguiendo con el tema, porque quiero aprovecharte del tiempo que tenemos, entonces todo este asunto que estás hablando, lo quiero aprovechar, porque hay mucha gente que está interesada, y oye, aprovecha para dar tus redes sociales, yo sé que las tengo aquí, que las ponemos aquí, pero dalas tú, porque ¿dónde quieres que te llamen? Obviamente tenemos tu Carla Gómez, terapeuta, o sea, todos estos dánoslos donde, para que la gente se Todas conecte mis contigo. redes, Carla Gómez Terapeuta, Facebook, Instagram, TikTok, me gusta hacerle a TikTok también, No, todos. todos. Me encuentran, soy miembro fundador de Entrelazadas, o sea, me encuentran hasta en la sopa. Mi celular es 55 52 52 22 93 y Okay. nuestra clínica está al norte de la Ciudad de México, pero todos atendemos a distancia, o sea, nos encuentran porque nos escuchan. Pues más te vale, espérate, voy a aprovechar antes de seguir con esto porque voy a traer mi teléfono para acá porque como vieron, hoy no traigo lentes. Entonces se me olvidaron aquí, bueno, ya está conectada mi querida Ale Guerrero, te mandamos muchísimos besos, ve a Carlita, también otra hada. Besos, mi hada bubulubu hermosa, Mi súper exitosa, qué bárbara. ella es otra que también es súper emprendedora, me encanta, me encanta. Exitosísima. Sí, me encanta. La tengo que Gracias a volver a Dios. invitar, la tengo que volver a invitar para que vean todo lo que hace, que es un estuche de monerías como Carlita. Se dedican a diferentes cosas, pero lo hacen muy bien cada una. Mira, mi querida Sonia, mi hermana del alma, que amo con todo mi corazón, Sonia Gómez, desde Atlanta, I miss you too. Y obviamente a ti también, mi Carlita. Ay, ya sé, una Dice, linda. un placer verlos nuevamente. Annie dice, Kiki es la mejor, yo sé, ya van a empezar, qué padre, me encanta. Marce, ahí John dice, Kiki eres genial. Rosy Gracias. Laguna, Milán, mi motivación son mis hijos y mi mamá, y por el momento no me duele nada, no estoy enferma, maravillosamente, felicidades. Maravilloso. Laura Romero López, saludos, igual para ti. Irma Juárez, saludos. Brenda Michelle, Argüelles, Kiki, fuerte abrazo. Te ves súper, eso es todo, es que tiene, ha estado en la zona fit de su vida en este momento. Ya Victoria, sé. te mando un abrazo. Bere, saludos Carla, como siempre, muy interesante. Scarlett de la Base, me encanta esta mujer. Hola Rob, guapo, saludos. Ella, ¿sabes por qué me encanta? De seguro en esta lente, es porque siempre me dice guapo. Yo te mando un beso, bella, por estar diciendo esas cosas. ¿Cómo se iba? Pues es para mí, gracias a los que me mandan saludos. Luz, Sara te dice guapa. Jul Mendoza, me encanta mi Jul, te mando un beso. Hola, hola, gusto verlos, oírlos nuevamente. Ella siempre está en tus programas, en los que vienes, Carlita. Hola, gracias. Pali Lara dice la mejor. Ale, me encanta, un beso para ti también. Y Ale, gracias amigos, los quiero mucho. También te queremos mucho, está escribiendo en este momento. Te queremos muchísimo, mi querida Ale. Marce Guillón dice, pronto tu cumple. ¿Cuándo es tu cumple? El lunes. Ya, pues estamos a 10, 9 y no traigo reloj. Oye, bueno, un saludo a todos. Por favor, aprovechen en este momento. Ya saben que el like y el corazoncito son aplausos cuando les guste algo, que les gusta mucho lo que está diciendo. Pero también pregunten, pregunten, pregúntenle a Carlita algo que tengan ustedes duda. Me encantará. La mejor forma de enriquecernos y para mí de aprender es esta. Cuando ustedes preguntan, a mí me encanta, no sé a ti Carlita, pero me encantan las preguntas porque aprendo Me mucho. encantan. Y también sé decir no sé. Y también sé decir lo voy a investigar, ¿eh? Por cierto, hay veces que tengo temas que me han preguntado cosas que digo yo, ajá, pues mira, eso sí, les fallo, pero me hace aprender mucho. Así que bueno, continuemos con esto. Quiero aprovecharte muchísimo. Nos quedamos, ya trabajamos la parte de corazón, páncreas, estábamos en la parte de autoestima, Sí, autocontrol, sí, límites. sí. Nos vamos con la parte de pulmones. Cuando nuestros pulmones se conflictúan, si padeces asma, bronquitis, neumonía, todo lo que tiene que ver con vías respiratorias, pero en este caso nos vamos a enfocar en pulmones, quiere decir tristeza. Y Okay. también les tengo que contar que cada emoción tiene un sabor. Ajá. A ver, a ver, a ver, esa no me la sabía. Si tú eres una persona que come mucho picante, es porque tienes tristeza. Okay. Y seguramente te conflictúas con gripitas, con alergias. La parte de el páncreas es azúcar, por supuesto, te gusta todo lo dulce. Simplemente tú puedes entender, bueno, yo puedo entender a una persona simplemente por el platillo que pide. Si lo pide ácido, si lo pide salado. Okay. Yo tengo un muy buen amigo mío
muy buen amigo mío que amo y adoro, que íbamos a cenar y me das una crepa con Nutella, con cajeta arriba, con un banana split, con más chocolate, ¿no? Ok. Te juro que yo de verlo ya me daba sugar rush, o sea, yo ya estaba así de, ya sabes. Y entendí ¿por qué? Su punto, ¿por qué? A ver, cuéntanos, es el caso del azúcar. No tenía él, en este caso, no tenía novia, ninguna relación funcionaba, nada. Íbamos a tal lugar y siempre pedía lo más dulce. Dame un muffin con helado arriba, con, o sea, eran unas bombas. Ok. Y obviamente, pues un día me habla y me dice, me urge hablar contigo. Yo estaba en situación y digo, ¿qué pasó? Me dice, vengo saliendo de mi check-up y tengo 450 de glucosa. Bueno. Después, pues imagínate, después de cómo pagaba, pues cómo no, perdón, por la teníamos cantidad. 35 años, Ajá. no, 32 años teníamos. Sí. Ay, no, ya ni les voy a decir para que no saquen cuenta. 32 años y ya tenía. Ese chavo que me contaste que iba en universidad casi terminando cuando tú ibas en prepa, ¿no? Ah, sí, yo iba en primaria. Okay, perfecto. Yo iba en primaria. Entonces, empiezas a hacer la correlación sí. de cómo es su vida, qué es lo que come. Para mí todos son indicadores. Siempre sí. mis diagnósticos les pregunto, ¿qué te gusta más? ¿No? Cuando estoy trabajando totalmente, alguna enfermedad o conflicto, enfermedad fuerte, picante o agridulce, ¿no? Y así es como te gusta la vida. Por ejemplo, a mí me fascina el chamoy. ¿A ti? A mí me encanta lo agridulce. A mí también. Y así es mi vida. Si es sí. muy dulce, digo, ¡ay, no, qué flojera! Pero si es muy así, muy... acidita, muy así, digo, ay, no, no, vamos a, o sea, y a mí me encanta. ¿Qué significa eso? Si tú eres agridulce, repítelo para los agridulces que somos. Somos agridulces, okay. Somos carrilleros, ajá, somos simples, somos muy entusiastas, pero que no se metan contigo, que no se metan contigo con alguien que amas, porque pones tus límites y ese amor total que puedes dar, lo transformas y volteas de espalda. Así somos los agridulces. ¿Sí? Yo siempre he dicho, a mí me aman o me aman, o me odian o me odian, y yo igual, ¿eh? Yo igual. O sea, yo no tengo medias tintas, pero así somos los agridulces. También te voy a explicar en otro programa que tengamos acerca de las capas embrionarias en donde te desarrollas con tu personalidad. Oye, apúntalo, porque es el que, a ver, la gente que anda por ahí, opine, ese sí es bastante interesante, nunca he tocado ese tema, me encantaría aprender porque la verdad quiero que se me quite lo naco, como dicen. Está increíble, ectodermo, endodermo, y depende de la capa donde te desarrollaste, por tus rasgos físicos es tu personalidad. Esto es, para que no sepa, estudié homeopatía también, sí. entonces lo manejamos muchísimo en la homeopatía. Ajá, sí. O sea, yo nada más de verte te puedo decir que tú eres un sulfúrico silicio, ajá, ¿qué quiere decir esto? Que eres explosivo, que eres sanguíneo, que eres muy sí, vamos a hacer esto, pero eres perfeccionista, ajá, siempre te he visto perfectamente combinado, siempre te veo muy, muy, muy alineado, ¿no? Entonces, yo simplemente también de ver a la persona puedo leer cómo es su personalidad en un segundo. Hay personas que nada más me dicen, Kiki, por favor, dame una consulta, te voy a mandar una foto. Ayer así me pasó, me escribió una chica y me dijo, te voy a mandar tres fotos, descríbemelos, hablé con ella, se los escribí todos, me dicen, no manches, está cañón. Ajá, porque todo esto es también personalidad y estudié microexpresiones. Sé perfectamente ahorita tus ojos, cómo estás cansado, todo esto, ¿no? O sea, puedo ver a alguien, no por ti, me refiero a que puedo ver a quien sea y puedo definir las emociones y la personalidad. Yo también, Carlita. No, sí, fíjate que sí. Me encanta lo que estás diciendo, porque yo siempre les digo es que últimamente he tenido mucho más trabajo con chavos, ¿no? De secundaria, preparatoria, universitarios. Entonces, siempre les digo, aprendan a observar, aprendan a escuchar, aprendan, pongan atención, porque eso va a hacer que sean personas mucho más exitosas,
¿no? Así Eso es. hace que sepas a quién te estás enfrentando. Y no hablo de un conflicto, hablo a quién te estás enfrentando en la vida para aprender a tratar. Hay que aprender a tratarnos, hay que aprender a convivir, hay que aprender a ser empáticos. Todo este tipo de cosas que tienen que ver 100% con las emociones. Pero me gusta mucho esto. Oye, entonces estamos hablando de los sabores porque ya me quedé. Hay muchas, no quiero quedar, por eso no hablo mucho porque no quiero interrumpirte en algo que a la gente No le te interese preocupes, tanto. tenemos Nos quedamos en los mucho años. tiempo. Ok, sabores, entonces. Nos quedamos en que los agridulces somos bien intensotes, pero no andamos con medias tintas. Y yo creo que es lo Los mismo. agridulces somos intensos, somos todo o nada, estás o no estás. Ajá. Los dulces son los que siempre están buscando el amor, el reconocimiento, el que otros los amen. Los ácidos, en este caso, que es toda la parte de hígado, son los enojones, los testarudos, los berrinchudos, ajá, los que son picantes por pulmón, ajá, son los tristes, ¿ok? Entonces, así vamos viendo cómo se menciona los salados. Obviamente, ¿a qué te suena? ¿A qué órgano te suena la sal? Pues, oye, aparte voy a aprovechar para que estés diciendo, la sal y el azúcar son la muerte. ¿Estás de acuerdo? ¿Y a dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? Dale, 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 mejor, dale, 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 dale. El azúcar es diabetes, la sal es riñón, es miedo. Totalmente riñón, sí. No puedes vivir con un riñón con miedo, no puedes vivir con un páncreas con diabetes. O sea, bueno, vamos, sí puedes vivir, pero me refiero, no es lo óptimo tener esas dos Vas a cosas. sobrevivir, ¿no? Que, Exacto. como entendiendo lo que quieres decir es, vivir es estar pleno, es estar bien, es disfrutar, es que no tengas que tener, que puedas comer de todo, que tengas cuidados, lo que tú quieras. Sobrevivir es eso, es cuando no, es cuando no previenes, cuando ya quieres arreglar. Estamos hablando que los latinos somos medio de arreglar las cosas, ¿no? No somos de prevenirlas. Y lo que estás diciendo, la gente está a tiempo, si todavía no tiene ninguno de estos problemas, está a tiempo de tener una vida mucho más sana. Por eso es importante comunicarse con alguien como Carlita que conozca estos. Síguele, Carlita, síguele. Estamos buscando Como yo siempre les digo, dime qué enfermedad tienes, te voy a decir qué emoción padeces. Claro. Yo voy al revés. Okay. Dime qué enfermedad tienes, me estás llegando con un cáncer, odio, rencor, resentimiento, miedo, me estás llegando con problemas en los riñones, tienes miedo, me estás llegando con un problema en el útero, miomas, desvalorización como mujer. Me estás llegando con un problema en próstata, desvalorización de hombre. Me estás llegando con un problema en los ojos muy fuerte que no quieres ver. Estás perdiendo la audición que no quieres oír a quien no quieres oír. Estás llegando con un problema de piel muy fuerte con quien no quieres tener contacto. Estás llegando con un problema sexual y te estás volviendo asexual porque estás castigando a tu pareja o te estás castigando a ti. Es que, Robertson. Wow, son infinidad de conflictos los que podemos tener en un solo ser humanito. Oye, pero Está impresionante. está increíble. ¿Qué es lo que más disfrutas cuando das este tipo de terapias, Carlita? O sea, para esta gente que le cuesta trabajo ir, ¿qué es lo que tú disfrutas más y por qué le recomendarías a las personas que vayan a una terapia y conozcan esta parte que a lo mejor la gente dice? Yo escuché por ahí de repente decir a alguien, no voy a tirar mi dinero a la basura, no voy a hacer esto. Yo no me puedo ir peleando con las personas en la calle, con mis cuates, con mis amigos, con conocidos. Yo no los quiero convencer de nada, ¿no? Me encantaría poder cooperar de esta forma, ayudarlos y decirles, oye, bueno, ¿quieres a alguien experto en esto? Tengo muchos expertos. Hice casi 8 años un programa que hablaba con puros expertos de lo que quieras. Has tocado el tema que quieras, ¿no? Entonces, hay mucha gente muy seria, muy profesional, que le encanta su trabajo y tú eres una mujer exitosa. Hay, que la gente te conoce y le encanta y se engancha y casi casi te quiere en su vida. Yo creo que si no estuvieras casada, sí te andaba tirando la onda. Yo sabría que contigo no íbamos a sufrir de hambre. No, es que siempre chambeas. Entonces, cuéntame eso, por favor, la mezcla de todo lo que te dije. Mira, te voy a contar, yo como te repito, soy un ser humano común y cualquiera. Tengo crisis en mi matrimonio, me peleo con mis papás, con mis hermanas, con mi hija, o sea, soy un ser humano normal, como yo siempre les digo, no duermo ni levitando, ni no, 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 no. Pero he entendido en cómo tus conflictos pueden llevarte a ser esa persona que no quieres ser. Ajá. A ser esa persona amargada, ácida,
a ser esa persona. Muchas veces, es que iba a decir una palabra que estamos al aire, mula pudiera ser, porque hay muchas personas que son mulas, que les gusta ver a los demás mal. ¿Iba a decir algo así como hojaldra? No, mula. Yo diría hojaldres, cosa parecida. Bueno, ajá, o sea, tú puedes ser tantas cosas en ti, sí, pero yo siempre te invito a que seas lo mejor de ti. Sí. Yo siempre te invito a que veas lo positivo, a que veas esa parte que tú tienes ahí, pero nada más necesitas esta terapia, este empuje, para darte cuenta de todo lo maravilloso que tienes. Yo te puedo decir que yo disfruto mi vida muchísimo. Soy fiesterísima, fiesterísima. Me encanta estar con mis amigos, la pachanga, cantar. Tú me ves atrás del micrófono y la terapeuta se perdió y sale Amanda Miguel, así. Ajá. Pero eso es una parte de mí que disfruto cantar. Yo si no hubiera sido terapeuta, hubiera sido cantante, la verdad. Y no canto también, pero... Ok. Ajá. Entonces, todos tenemos una dualidad. Sí. Una dualidad. Todos tenemos un lado oscuro, todos tenemos un lado positivo. Pero vivir y disfrutar tu dualidad de hoy me quiero poner a llorar porque me siento en la fregada porque me peleé con... ¡Se vale! Prefiero que llores a que te conflictúes. Yo se los digo a mis pacientes en terapia. Prefiero que ahorita te vayas de aquí mentándome a Marina, mi madre, a que después regreses conmigo y me digas, Kat, tengo cáncer. Sí, claro. Yo prefiero que salgas de aquí y que hayas hecho catarsis y que te hayas desahogado, a que regreses en unos días y me digas, tengo insuficiencia renal. Entonces yo los invito a hacer este cambio de vida positivo, a entender que todos tus conflictos se pueden resolver a medida que tú tengas la voluntad de hacerlo. ¿Sabes Por qué? eso es que hago los cursos mensuales. Esto, esos cursos mensuales. Cuéntame de los cursos mensuales. Te iba a decir otra cosa. Antes de los cursos mensuales, espérame. Fíjate que es sí. importante. Para ti que estás ahí, a lo mejor no lo estás viendo en repetición en YouTube o lo estás viendo de nuevo en Facebook, no en el en vivo con Carlita, pero si no sabes qué emociones son las que son más fuertes en ti o se repiten o tienes muy marcadas, entonces puedes ir con alguien como Carla y te diga, dile qué comes, dile de qué te sientes mal y seguro te las va a decir. O al revés, no tienes idea de las emociones, pero tienes muy claro determinadas sintomatologías, está bien dicho, en el cuerpo, en la mente. Entonces llegas con Carla y le dices, a ver, así me siento, las emociones son tales. Yo creo que la mejor forma, algo que no sé si estés de acuerdo conmigo, porque tú tienes toda la vida haciéndolo, yo toda la vida he tenido que hablar con gente. Mi vida ha sido comunicación, toda mi vida he tenido que ver con gente, he hablado con gente, mi trabajo siempre es con gente, entonces yo soy un tipo bien bendecido que amo estar con la gente. A veces lo más fuerte que me ha tocado conocer en la vida son personas, pero es lo mejor que me ha pasado, ¿no? Hablando de este tema de emociones, yo creo que gracias a lo que me dedico estos últimos casi 6 años de mi vida, que tiene que ver con que he estudiado mucho más y me he comprometido mucho más, estoy más con este lado humanístico, este lado de superación personal, este lado de entendimiento, de comunicación, de autoconocimiento, autocontrol, todo esto me gusta muchísimo. Sin querer, creo que he crecido como, no creo, he crecido como persona gracias a esto. He conocido mucho más cosas que yo decía, pero yo estoy perfecto, y de repente descubres que no, brother, tú lo que tienes es que irte a terapia, brother, porque estás bien cucu. Entonces, reconocer las cosas es bien padre, porque te liberas de tanto, te sientes más ligerito, es más, parece que vas bailando por la vida. Por eso creo que estoy seguro de lo que estás diciendo, Carlita, es lo mejor que te puede pasar, es una terapia. Y tú decides, tú, por ejemplo, ahorita Carla la estás escuchando. Carla es una mujer que es fuerte, es una mujer que es de las de no, y entonces tienes que ser de los que no eres sensible y no tomas nada personal. Tienes que pensar que es eso, porque aparte es súper relajada, alivianada, cool. Yo las últimas veces que nos vimos, ¿te acuerdas? En el desayuno, creo que fue de las últimas veces que nos vimos, ¿no? En el desayuno. Que estaba yo rodeado de puras mujeres y yo, la verdad, qué bien la pasa uno, las mujeres juntas son maravillosas, a veces son terribles compañeros, pero son maravillosas. Entonces, ¿quieres profesionales? Aquí tenemos a Carla. A Carlita, por favor, dinos, ¿cómo los invitarías
a que esto lo tomen como algo que te va a llenar, que te va a sanar, que te va a hacer una mejor persona, que es lo que yo pienso eso. ¿Tú cómo lo describirías? Si sientes que no estás con la persona, en el trabajo, en la situación o el entorno que te hace feliz, estás conflictuado y necesitas encontrarte. Sí. Así de simple. Si no has llegado a ese punto donde tú digas, wow, qué padre es mi vida, ojo, absolutamente todos, hemos nacido con traumas, hemos crecido con traumas. Yo no conozco una sola persona que no tenga algún trauma en la vida. No existe. Puede ser Existe. físico, Sí. puede ser emocional, puede ser algún conflicto. Todos tenemos algún trauma, todos. Sí. Pero hay de traumas a traumas. Hay unos traumas que pues, puedes pasar de largo y hay otros que te están afectando. Yo tengo muchísimas personas con acné que se sienten tan intranquilas por el acné, ajá, que se sienten tan inseguras de subirse a dar una presentación en su trabajo, porque se sienten rechazados. Pero entonces yo empiezo a trabajar el acné con esta parte de, ¿por qué no quieres contacto? ¿Por qué te pones esa barrera? La piel es tu barrera, todo el conflicto que tenga que ver con piel, acné, psoriasis, vitiligo. Todo tiene que ver con esa barrera que tú te pones. Mira, yo no tengo, pero ni uno solo. A mí me encantan las personas. Ni tú. ¿Pero qué crees? De chavita sí tenía. Yo también. De chavita sí tuve acné. Hay un proceso también hormonal, ¿no? No nos olvidemos también de la parte física. Ojo, yo siempre he dicho que este tipo de terapias de biodescodificación no sustituye jamás un medicamento. Sí. Si tú ya estás en un nivel de cáncer, de diabetes alto o de cualquier conflicto de enfermedad alto, Sí. no sustituye tu medicamento alópata. No. Y al contrario, yo soy totalmente partidaria de manejar las dos. Yo acabo de tener un paciente con cáncer y él me decía, es que las quimios, entonces yo en la parte metafísica le mando decretos para cuando está en las quimioterapias, le mando pensamientos positivos mientras estás, o sea, yo combino, ¿por qué? Porque yo vengo de una raíz así, yo vengo de una madre que es médico alópata, pero también es homeópata, pero también es, trabaja par biomagnético médico, ajá, mis papás hacen par biomagnético médico, entonces nosotros estamos totalmente integrales y siempre trabajamos con ambas terapias. Y quien se los diga es totalmente una mentira. No puedes quitar un cáncer simplemente con una biodescodificación. No. Lo trabajas. Empiezas a encontrar tu conflicto. Empiezas a encontrar eso que te está conflictuando para aminorar el síntoma y para entender y quitar ese odio. Yo tengo una paciente que empezamos a trabajar. Ella terminó sus quimios. Le dijeron literal que queda tanto tiempo de vida, empezamos a trabajar, su odio, su ta, ta, ta. Me dice, ¿sabes qué? Me voy a ir a hacer un viaje a Europa, tanto tiempo, me voy a gastar todo el dinero porque pues no tengo a quién dejárselo, mis hijos no los ven, pero yo siempre les pregunto a mis pacientes, ¿qué conflicto tienes? Cáncer, bla, 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 bla. ¿Ok? ¿Para qué lo quieres? ¿Para qué te quieres enfermar? Claro. ¿Para qué necesitas enfermar? Y todos, todos, sin lugar a dudas, me dicen, para que mis hijos me volteen a ver, para que mis nietos me visiten, porque les pregunto, ¿para qué te sirve? Sí. Y siempre es para tener atención, Alguien, sí, atención, alguien para habló. atender a alguien. Entonces, pues sí es bien padre. Ay, me siento mal, todo el mundo te apapacha, Sí, ¿no? sí. Entonces dices, ay, qué rico, ¿no? Siento algo, ajá. Entonces, Así que me apapachen. todo tiene una raíz emocional. Todo. Vuelvo a lo mismo, todo tiene una raíz emocional. Entonces, es importante también cuidar la parte física, la parte mental, la parte emocional es súper interesante. Si yo te digo ahorita, Robert, bueno, no, o sea, toco madera, no. Mañana te quedas sin trabajo.
¿Qué es lo primero que pasa? Cancélalo, cancélalo, cancélalo. Es lo que pasaría. No, por eso dije cancélalo. Es que, ¿qué crees? Que yo puedo tener, como todos los seres humanos, arriba y abajo. ¿Qué hago? Lo que he aprendido toda mi vida. Solucionar, buscar, intentar. Y si no, alguien decía por ahí, un amigo mío en una conferencia, Daniel Aviv, no sé si lo ubican, él es conferencista también y me encanta lo que hace. Y ¿cuál es el problema? Si no tienes, pide. Si no puedes, busca. ¿Qué pasa? O sea, ve, busca. Siempre hay alguien que va a estar dispuesto a ayudarte, o alguien que va a estar dispuesto a estar contigo en el camino, o que va a estar dispuesto a hacer algún negocio juntos. Yo pongo la lana, tú pones ¿cómo se llama? El servicio. No sé, siempre hay una forma de salir adelante. Yo tengo este rollo en la cabeza. Me deprimo como todos, y ahora, por ejemplo, que mi rollo es con la gente. Yo amo estar enfrente de la gente, eso me da vida. Entonces, estos meses han sido, me conformo con Zoom, con Hangouts, con ahora doy mis conferencias, doy mis pláticas, o doy clases en una universidad también, las doy en línea. Entonces ya aprendí a este rollo, y de repente digo, ay, voy a extrañar quedarme en mi casa, levantarme, tengo mi set ahí, y voy a extrañar hacerlo acá, ¿no? De mi casa, sí. ¿Mandé? Pausa, resolviste tu conflicto. ¡Claro! Entonces, entonces es eso, ¿qué tengo? Lo que sigue, yo pienso así, Carlita, pero es a lo que voy, y que esto voy a incluirlo en algo en lo que tú estás diciendo. Cuidado con lo que decimos, esto de que viene aquí, lo que decimos de aquí para la otra persona le puede cambiar la vida. Entonces, ten cuidado que tus problemas no los quieras convertir en los problemas de los demás y saques toda tu furia con alguien más. Hay que aprender. Por eso me encanta que vaya contigo, Carlita, que les enseñes a... No, no, no. El asunto no es terminar con los demás. Es acabarlo de raíz contigo. ¿Estamos de acuerdo? O cambiarlo. Dale, dale. No, no puedes encontrar la felicidad en alguien. Alguien no es tu felicidad. Sí, no, alguien no. Todos, absolutamente todos, hemos tenido ese amor enorme por alguien, esa desilusión enorme por alguien, ese conflicto. Ahora hay muchísimos casos de infidelidad por tantas redes sociales. Hay muchísimas cosas, pero lo importante aquí es entender que puedes resolver tus conflictos y no llegar a una enfermedad grave para ahí sí empezar a resolver. O sea, no es necesario tocar ese fondo para decir ahora sí le voy a echar ganas a mi vida. No. No, estoy contigo, no lo hagas, no te hundas para poder, ahora ya me hundí, aprendo. Alguien decía que hay que probar el todo, no es cierto, que hay que experimentarlo en cabeza ajena, no es cierto. Yo creo que también aprendes observando, aprendes con lo que pasa al lado. O sea, todo lo que tú no aprendes, que me imagino y espero que conflictos que nunca te van a tocar vivir, Carla, pero que gracias a todos los pacientes que tienes, los conoces y podrías salvar a muchas personas de que no caigan en lo mismo. ¿Estás de acuerdo? Y no has vivido tus mismos conflictos. Pero bueno. Y a salvarme a mí. Sí, claro. También. Claro, claro. O sea, yo pienso, si supieran todos mis alumnos, todos estos chavos con las conferencias, o los señores, porque doy plática para maestros y tengo conferencias también para papás, doy muchas para papás. Los papás son lo máximo en sus cuestionamientos, me encanta todo lo que quieren saber. Pero bueno, al punto a lo que voy es esto, es todo lo que aprendemos en el camino. A lo mejor tú eres la experta en las emociones y el otro es un experto en carpintería. Pero lo que van a hacer juntos, lo que le provoca su trabajo, su vida, su cotidianidad, cuando llegue contigo, que eres una experta en el tema, sumado a lo que estás escuchando, conociendo, ¿qué comes? En serio, ¿eh? O sea, ¿qué sabores te gustan? ¿Eres salado? O sea, todo lo que estás aplicando, todo este conocimiento hace que sea mucho más certero o totalmente certero lo que vas a hacer con cada uno de tus pacientes. ¿Me explico? Entonces, todo este conocimiento, a ti que te gusta vender tortas, tamales, chicles, chocolates, cacahuates, eso te hace una experta. Y como decía alguien me dijo por ahí, hay cosas que son de un tiempo. Y hay cosas que entre más tiempo tengas, eres mucho más, aprendes más y vales mucho más. Aquí no hablo de lana, vales mucho más, ¿por qué? Porque tienes mucho más conocimiento, que yo creo que es el caso de tu vida y a lo que te dedicas, Carla. Entonces, dime, porque ya sabes que yo me empiezo a emocionar y quiero que no, de los cursos ahorita, actuales. Ahorita, con lo que estás diciendo, ayer, por ejemplo, me escribe una de mis pacientes que ha ido a muchos de mis cursos presenciales al ciclo de velas, me dice, Kiki, por favor, ve una foto de mi mamá. Me dijo, con una